Vale, pues ya está. En teoría estamos en directo. Vamos a continuar en Hollow Knight. Hoy va a ser un poco más corto, seguramente. En vez de casi 2 horas haremos 1 hora y poco más. Y además es muy de mañana, o sea que es malo. Pero no puedo hacer otra cosa. Vale, terminamos matando a esta mujer y me dieron el dash. Así que vamos allá. Vale. Con el gatillo derecho. Matamos 2 bosses en un... Bueno, 2 en realidad, varios. Varios bosses en el anterior. Pero estaba bastante bien. Uy. No soy muy listo. O sea, lo que hicimos fue esto, ¿no? Vale, luchamos aquí. Aquí conseguimos el dash, vale, hay que seguir ahora. Ah, vale, eso es. Ahora que tenemos el... Ah, también con el... A ver, un momento. O sea, con la... Dando de 2 veces a la vez también, pero no. De la zona ya. Sí, parece que me voy. También está la zona de las medusas. Lago de Un. Hola. Oh. Es un banco. Ok. Goa. Oh, hola. Parece que ambos nos hemos alejado del sendero. Me cuesta creer que esos viejos y sucios caminos lleven a un lugar tan vivo y exuberante. Este edificio sugiere algún tipo de culto, aunque está claro que su ídolo cayó en el olvido hace mucho tiempo. Nos serviría estupendamente para descansar un momento. ¡Nah, mi nobis! He visto un tipo extraño ahí fuera, parecía bastante ensimismado con el lago. Planeaba ofrecerle mis saludos, pero pensé que primero prepararía a mi hijo, pues en nuestro encuentro sale mal. ¡Mana mato churo, nah! Me parece un buen instrumento, pero muestra señales de desgaste. Apostaría que de arriba llegas lejos con él, pero aquí abajo sospecho que pronto te encontrarás peligros incomparables con los de la superficie. Es el herrero. Halloween es perfecto para exploradores atentos como nosotros. Es muy tenso y emocionante en este lugar. O estás atento o estás muerto. Allá está. Pensaba que me ibas a hacer una mejora o algo. Lástima. Entonces hay un tío aquí. Ah, vale, que es el enemigo. A ver, sabía que era un enemigo, pero... A lo mejor este es bueno por algún motivo. Ostras, a ver un momento. Ahí va. ¡Ay! Lo intenté. Ese ha sido un buen último intento. Lo de atacar en vez de curarme. Nah, puedo contra él. Me ha pillado muy de sorpresa, pero puedo contra él. Pensaba que estaría aquí en mi sombra. Vaya, le da igual a mi sombra. Mierda. Ah, mierda. ¡Ah, mierda! ¡No! ¡Oh, oye! ¡Toma! Te tengo. Vale, ya está. Vámonos. ¿Ya está? ¿Solo eso? ¿Solo era un tío mirando al lago? Tampoco se puede hacer nada en el lago, ¿no? Bueno, pues nada, vámonos. A lo mejor él me dice algo ahora que lo he matado. Nada, lo de siempre. Pues nada, habrá que irse. Hombre, ahora que tenemos el dash desde la primera zona, seguramente podamos ir a...
a nuevos sitios. Luego también está lo de las medusas. Que había una zona cerrada. Así que podemos comprarle el mapa. ¿Qué me pasa? Uy. Venga, por favor. Ay. No, no, no. Vale, pues... hay que pasar el nivel entero para llegar hasta el cañón nublado. No hay más remedio. Vamos a bajar hasta abajo. Aquí no había estado, ¿eh? De hecho hay un camino. Vamos a verlo. Hola. Ah, vale, ya sé lo que hay que hacer. No, no, no hace falta en realidad. Voy a morir porque soy idiota. Y juego muy a la virula. A la virulé. A la virulé. Oh. Nuestra vida produce el musgo y las hojas. Nuestras mientras crezcan por el sendero, perduraremos. Vale. Ok. Te creo. Ah, está cerrado esto. Del todo y este te rellena un poquitín. Ok. Estamos yendo donde las medusas. Porque ahora, como he matado al boss, la pared de oscuridad se habrá ido, digo yo. Uy, mierda. No lo he visto. Voy a morirme. Tenemos cerca algún banco. Vale. Muy bueno es eso, que matando te curas. Pero nunca vas a estar muy mal. Vale.
Hay como un camino a la izquierda. No sé qué, hasta qué punto había algo por ahí, no me acuerdo. Hala. A callar. Uy, me voy. No me interesa. No podía llegar. De hecho, la zona aquella en la que estaba la tía no podía llegar tampoco. Ay. Uy. Eres la madre de todos ellos. Puedo huir. No parece que no me deje huir. Al contrario, ha insistido muy poco en mi persecución este hombre. A lo mejor es un minibus. Sí, sí que lo es. Bueno, este no se esconde. Vale, y me puedo recuperar aquí. Vale. Ah, tenía que apartarme. Honorable curarse fuera del combate, pero soy un bicho. Entiendo que le estoy haciendo daño. Ah, vale. Muere. Ay, tenía pequeñitos. Vale. Ya está, uno menos. Ya está. Todo lo que había por aquí. No, había camino. Empieza a haber ya demasiados caminos para elegir el correcto. No me interesa. Oh. Ah, vale, no. No hay nada. Lástima. No sé si el bicho está para algo o... Llego perfectamente. Ay, me cayó. Estoy abajo. Vale. Hay alguien ahí. Ah, mira, es un Caterpillar. Puede parecer fácil, pero es muy inconexo. Vale. Gracias, hombre. No. Salvada que he pegado. Aquí no puedo ir, ¿verdad? Bueno, habría que saltar desde aquí.
cometí un error. No, no llego. Uf, ahora tengo que volver hasta aquí. Tengo que volver hasta aquí. Desde aquí. He cometido un error muy grande. Ostras, estoy lejísimo. Es que no había más bancos a mi alrededor, o sea que tampoco. Bueno, podía haber guardado un del ciervo, pero es lo mismo. Ay, rayos y retruécanos. Fracasé. Estoy en modo hueco ahora. ¡Hey! Modo hollow. Cuidado, Soul, esto, me gustaría tirarme. En plan. A ver qué pasa. Tampoco hay mucho enemigo aquí. Au. Se me rellena menos, ¿no? El... vale, es que no era a mi izquierda. Bueno, de hecho creo que no he ido. O sea, sí que he ido por aquí, ¿no? Ah, sí, sí. Que aquí había pinchos. Que no se podía pasar. Estaba esto. Por arriba. Por abajo. Por abajo. No, no hay abajo. Debería guardar aquí en este banco, pero... Nah, somos hombres. Uy. He matado a tu padre. Perfecto. ¡Ey! Le he dado. Es muy difícil darle. Y si hiciera el dash, sí que le he dado. Banco aquí, vamos a parar. No, es abajo. Aquí está el banco que no he cogido antes. Mira que estaba cerca, me costaba poco. Lo peor es que estoy en una zona en la que sé que no hay nada, pero está mi cadáver. Está mi espíritu, o yo que sé qué. Mi cosa lore apropiate. Luego por abajo están las medusas. Una pena, porque encima que el nivel es... O sea, que de hecho hoy tengo poco tiempo para jugar. Me lo voy a pasar viajando para recuperar mis trastos. Es que tenía 400 de eso, no los quiero perder. Ah, que me moriré. Voy por arriba. Pero ahí sí que parece un poco más seguro. Hay un cofre ahí arriba, eh. Fantasma, ¿no? La música es monstruosa. ¡Ey, 100! Oye, ven aquí.
favor. ¡Ah! ¡Ostras! Se va haciendo fuerte. Va adquiriendo él mis habilidades. ¡Qué terror! Finalmente, si te matan, es como el monstruo más poderoso del juego. Eres tú mismo. Una supería. Vale, pues vamos a... Vamos a... A eso. A la zona de las medusas. Habrá más zonas que se me habrán abierto, pero... Las medusas, por ejemplo. ¡Ay! Por favor, no me quiero morir ahora. A la derecha estaba el vendemapas, que no podía pasar porque estaba cerrado. A ver si ahora me deja. Problema. Pasar por aquí sin tocar eso. Ah, pues no. Entonces debe ser por algún... nuevo. Tenemos que volver a Boca Sucia. No, Boca Sucia. O sea, a Boca Sucia, ¿no? Hombre, si no me deja pasar, será que no es por aquí. Entonces, tampoco hace falta que siga bajando. Será que no es por aquí y ya está. Vamos, voy, ¿eh? Vale. Cruces olvidados o el ciervo. Esta pasada más cerca. Irme directamente a Boca. Porque no te creas que hay tanto viaje rápido, ¿eh? Están los estes del ciervo, pero... Ahí no lo he pensado siquiera. Aparezco aquí abajo, ¿no? Vale. En fin. Dejadme. Busco a mi fantasma. Mal lugar, amigo. Amigo, si no vienes tú, puedo alcanzarlo. Podría cargar y dispararle. ¡Oh! De un golpe. Ha funcionado. Allá arriba. Ah, es por aquí arriba. Qué chachi. Mira, aquí está, es verdad, aquí estaba el mapa. A lo mejor la siguiente zona sí que es la de las medusas. Me estoy liando yo, pero
a inspeccionar un poco. De esto va el juego, de explorar. Para algo es un maldito... Un maldito Metroidvania, me cago en la leche. Hay que explorar. Por aquí es por donde... Ah, mira, ¿ves? Por aquí es por donde ahora podía ir. Ah, para arriba no puedo ir. El aumento este que te coja automáticamente los... La monedita estaría bastante bien. ¡Ostras! Arriba, pero da igual. No creo que me vaya a caer. Si me caigo, culpa mía. Ay, que tenía tres, es verdad. ¿Habrá mejoras de arma? Ya estamos otra vez en... Aquí. Vale, de todos los caminos que tenemos ahora, ¿por dónde? ¡Au! No, no quería eso. Quería curarme. Previno, pa, 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 pa. Vale, a ver, ahora por dónde. Vale, por aquí. Iba a volver, pero... Es que tampoco sé yo hasta qué punto es rentable volver hasta arriba del todo. Ahora que estoy aquí, a lo mejor hay... Madre mía, qué mala suerte. Ah, no, para aquí hace falta el salto de escalada. ¡Ay, qué asco! Luego había otra zona que requería la linterna. También por aquí, en esta zona. Así que... no lo sé. Voy para arriba, yo qué sé. Jope. Cuando me sale a la izquierda un simbolito blanco es que... tengo un nuevo... Una nueva reseña en el libro, ¿no? De las... ¡Ay, no! Vale.
A ver qué me da el hombre este. Hola. Sí, supongo que cada vez te dará más. ¡Noni! Oh. ¡Un trozo de máscara! ¡Oh, pues qué guay! Sí, o sea, cada vez te da más cosas. Salvar a los Caterpies. Así que bien, guay. Vale, pues ya estamos en la ciudad otra vez. Oh, hola. Caseto, bueno. Voy a ser aguijón con facilidad. Si buscas que se pelean, encontrarás grandes guerreros en esa madrigal en descomposición. He oído que existe una arena en un lugar más abajo, una para los de nuestra especie. Nos veremos ahí, así podemos ver qué habilidades posees. Descenderé en breve, ve a buscarme si te atreves. Serema. Ya, solo que no sé dónde está esa arena. Lástima, ¿verdad? No, una aldea desmirreada. El aire es nauseabundo y los ojos de sus habitantes son malvados. Volveré aquí abajo lo antes posible. No. Ya, bueno, nadie es perfecto, tío. Esta era la de los mapas, ¿no? Pasa nada. Ya lo compré todo. A ver qué me cuentas tú. Udula. Y con pesos de talones. Sí. De hecho, este tío ha dicho un lugar lleno de hongos, que es en teoría es donde las medusas. ¡Patomas, tío! Mira, voy a comprar un trozo de máscara. Sí. Solo me queda uno. ¡Patomas, tío! Si no tengo nada más. ¡Oh! ¡Hay una linterna! ¡Ah! ¡Es una linterna! ¡Qué guay! Me va de 1800. Una llave. Hay que ahorrar. La linterna te la venden, entonces. Uy. Vale. No. Entonces, ¿dónde debería ir ahora? Vamos a ver si hay nuevas zonas. Por aquí. Vamos a ver si hay alguna nueva zona que pueda ir ahora. Y si no, habrá que seguir por el... ¡Anda, mira! Está aquí el tío este. ¡Ey, parece que usas las líneas patético! Un verdadero guerrero se lleva a sí mismo el combate. No tienes idea de tales comodidades. Ya, colega, pero... ¡Sano! Me parece bien que quieras darte el pateo padre cada vez que tienes que moverte un lado, pero... Amigo, no tengo tiempo. Esto no funciona así, en el mundo real. Tú eres un NPC y yo no. Por aquí había un camino. Aquí había un camino. Oye, ¿no había venido por aquí? Uy. No había venido por aquí. ¡Es un atajo! Pone que es a... Pone que el atajo este es al mundo de los fantasmicas. O sea, a la cueva esa de los fantasmas. En serio. No ha funcionado. Ostras, pues qué asco. La zona de la... Esta es la misma zona que sale en el sendero verde. Yo creo que es por ahí, yo creo que es por ahí ahora, ¿eh? Que para algo el tío ese me lo está avisando. A ver, vamos a echar un ojo. Tampoco hay muchos más caminos. Uno de esos dos, uno de los dos que hay aquí es que era un camino de oscuridad. O sea, que necesito la linterna para pasar. Y este no... Y el otro que no me acuerdo que había. Mejor por el otro. Es que tiene pinta que es por allí, pero me falta algo. No,
puedo eliminar la oscuridad esa que hay. A ver, calla. Uy, qué pesado. Por aquí hay oscuridad, ¿verdad? Sí, vale. Por aquí no puedo pasar. Y por el otro... sería por ahí arriba, creo que tampoco. No, por aquí arriba no, por aquí abajo. ¿Quién era la mina? Y en la mina que había para pasar. Ah, en la mina estaba el suelo este que había que romper. Pues nada, no, no puedo. Pues no quedan caminos. Queda ahí, allí abajo. Queda al otro, en la otra punta. Literalmente en la otra punta. Que estaba por allí el... la cabeza, ¿no? Se oía un gemido o algo. Dice que volvería cuando tuviera forma de llegar. A lo mejor puedo llegar ahora. Bueno, no sé si mi dash era suficiente, pero... Sí, además no salto. Sí. Ah, nada. Es que se oye el gemido del bicho este. Está arriba, ¿eh? Pero no se puede subir sin un salto o algo. No es el dash, desde luego. Ahí está la bruja. Qué bueno, daba cosas. Y hemos vuelto aquí. Vale, vamos a por abajo primero. ¡Ay! Vaya. Mira, es por aquí. Pues sí que era por aquí. ¿Ves? La zona de los fantasmas. A lo mejor era por aquí, por donde se entra. Siempre se puede entrar desde Hallownest. Esta es la zona de los champiñones que decía, ¿no? Ah, mira, otra de estas. Para cuando tengamos el salto bomba. ¡Hala! Zona de las setas. Ah, pues no es la misma, Páramos fúngicos. Muere. Se da por hecho que era malo. Uy, ¡no! Le da el botón que no era. Le he dado al dash. Mesa me he caído. ¿De dónde? Bueno, no estamos tan mal. Podría ser peor. Al menos tenemos un destino ahora. ¿Y la zona de las medusas entonces? Pobrecito.
Ah, vale. Se me olvidó. Tendría que haber aquí un banco, ¿no? Buen banquito. Ah. Ahora. Mierda. Hola. Amigo. Hola. Hey. Qué monos. Uy, no tengo mapa, es verdad. Cadáveres. Vaya. Este es un banco. Cualquier cosa es un banco, entonces. A ver qué me cuenta este hombre. No intentes pasar ventadillas, puedo leerte. Dame queo y verás algo bonito. Pagar para ver algo bonito. Venga. ¿Qué me va a enseñar? Déjate lo muestre. Mira, los quieres. Si de verdad los quieres, los intercambiaré. A cambio de más geo. Más geo. Ah, muy bien. Si te lo pones, es especial y mucho más sano. Muy especial y valioso. ¿Qué coste de? A ver. ¿No da más geo? Ah, vale. No sé más geo. Más fuerte. Vale. O sea, qué guay. Tienes que pagarle para poder comprarle cosas. Ese es un maestro este hombre. Y además no le he comprado cosas porque no tengo dinero. Amo de los negocios. No se me ha ocurrido nunca. Tal genialidad. Yo siempre por el lado contrario a las señales. De mi salvación. En realidad piden mucho dinero para el juego que te dan, ¿eh? Opino. En general, para comprarlo todo tiene que ser mucho dinero. Oye, ahí no me he caído al agua, ¿eh? Ay, quiero recuperar mi... de servos. Iba a decir, si consigo llegar hasta allá, hasta aquí sin que me vea el otro. Vale, si me centro en uno. Queda amuleto. ¡Ah! ¡Puedo llevar más! ¡Ah, maravilloso! Ah, o sea que sí que hay de eso. Eso quería yo. Saber si había para llevar más trozos de amuleto. ¡Oh, maravilloso! Perfecto. ¡Ah, mira! Era un atajo. Ok.
creo que me pondré el de poder recogerlo. La cosa esta es de lejos, del geo. El zapato que respira. ¡Dios! Ah, vale, que hay un ciervo, vale. Ponía que había un ciervo, ¿no? ¡Au! That's unfair. Ahí está, el ciervo. Lástima que no tener el mapa. Estación de la reina. Goa. Anda, no esperaba que la estación de ciervo es tan grande. Tras este descenso neblinoso, los insensatos de Halumnes deberían ser sorprendentes para ser capaz de construir estructuras tan impresionantes en el corazón de estas tierras salvajes. Parece que las criaturas peligrosas aún no han llegado aquí. Es el lugar perfecto para tomar un breve descanso. Sí, lástima que no haya para descansar en realidad. Grande es esto, ¿no? Pero no hay ciervo. Oh, ah, ahí está. 120, madre mía. Lo pago porque lo pago siempre, ¿eh? Es que voy sin mapa. Ir sin mapa es monstruoso. Oh, trozo de máscara. Me cago en. Mierda. Tengo que activar la palanca. Pues eso es desde el otro lado. Mira, ya no está el tío este. Qué horrible conflicto. Esto es esto. ¿En serio? Estuve aquí. Podría haber bajado todo el rato, pero no lo hice. El problema de las medusas era alguno, ¿no? Vale, ese era. Que el cadáver vuelve. Pero solo de las grandes. Las pequeñas no pasa nada. Es que entonces el tío este me tiene que dar un mapa. Esto es aquí abajo. Voy a volver a verle, pues sigue en una pared oscura o algo así. Madre mía, escúchame. No sé si le podré hacer parry a eso o algo, pero. A las pequeñas sí que le podemos matar. Son las grandes las que dan el problema. Míralo, es que hay un torrente de oscuridad. No, no hay nada que hacer. Es que no sé qué asco. Nada, vamos a la zona, yo que sé, vamos a la zona de los hongos. La verdad es que estos bichos no dan nada. Porque realmente no merece la pena matarlos. Por el maná. El alma, en realidad. Entonces aquí llegas a la zona de ciervos y ya está. Después vas a la vía Zeta. Mira, hay un camino. Vamos a verlo, venga. Vaya, pues nada, no hay forma de pasar por aquí. Nada, no hay nada que hacer.
perdido? Ya me han dado. ¡Eh! Anda, mira. Una tienda. Una señora. ¡Oh, Bakura, dinero! Está a punto de cerrar, dime hasta que llegaste. Podría hacer la servicio de mi banco, si es que me interesa. Perder geo es una tragedia, pero puede ocurrir si llevas todo encima. Me cago fuerte, está mucho segura, no te perdí un solo geo en la que te dije que era. Había una cuenta. Vale, la voy a abrir, pero no voy a... voy a ingresar... yo qué sé. ¡Test yo! ¡Gio! Vale. Vale, pues voy a depositar todo el geo que llevo. Ah, no me deja. Pues demasiado poco. Gio, Kalala. Bueno, no tengo la cuenta, yo qué sé. Desde luego soy un maestro de los negocios. Pago a todo el mundo para que no me den nada. Solo para desbloquear el servicio. Es que no hay mapa porque el mapero no me vende una mierda. Uy. Y... te oigo. Míralo. Henry Mopta. Ay, mi pequeño amigo, me has pillado en el momento perfecto. Acabo de terminar de cartografiar estas nudidas cavernas. Mucha especialidad, mi pequeño papá. Oiga, pues no tengo dinero. Claro, pues no tengo dinero. Choco, ¿le quieres? Ay, qué cáncer. Vale. Pues tengo que matar bichos para que me den geo. Cada uno me da uno. Vale. Ah. No es por aquí. Ni por aquí. Yo creo que sigue sin ser por aquí, ¿eh? O sea, es la zona en la que más puedo avanzar. Pero aún así. Qué difícil lo hago. Y ya está, no hay nada más. Es que entonces... No puedo ir por allí. La leche, qué asco. Quiero saber ya por dónde es. Necesito geo de ese. O sea, tiene que ser por ahí, estoy seguro. El dinero. A ver, espérate, pues estoy haciendo imbécil. Hay zonas con las que puedes avanzar, pero nunca sabes del todo si es la buena o no. No sé. Qué liante es el juego. Pues si te lo sabes de memoria, ya cuando la segunda vez que te lo pasas y tal, ya es una gozada, porque sabes dónde vas y ya está. Ah, que dejo tu lastre. Ya me queda poco. Para llegar a... no me arriesgo. Ay, no me puedo.
Ah, vale. Pues ahora hay que bajar. Así sin vida como estoy. Con el lanzagranadas este. Uf, he llegado. Ah, oh, no hay mapa. Mira, el cañón nublado sigue siendo otra zona, ¿eh? Bueno, al menos ahora sabemos más o menos. Vale, pues ya hemos dicho que no se podía. No, porque por aquí no. Por aquí se vendrá de otro lado. Ah, pero mira, hay un camino maravilloso al lado del ciervo. Pues qué rabia que el tío este te dé el mapa aquí abajo. Porque te lo vende aquí abajo, es la gracia, ¿no? Que hasta que no bajas hasta aquí no tienes nada. ¿Cuánta seta? A ver si matamos un boss como mínimo. Sí, siento que ha sido un poco bueno. Uy, mierda. Vale, estoy mirando. Sí, hay caminos. Hay rutas que se pueden tomar. Hace falta ya él, lo de caminar por los muros. Eso tiene pinta de muy útil ya. Por aquí. Bueno. Bajo me mato. Voy por aquí, yo que sé. Me va a morir también, pero. Ya, de momento me da igual. Es que. No, esa subida. Colega, yo que sé. Hola, venga lejos. Otra vez. Por aquí nada. Pero ya que estamos, vamos a mirar por esa zona. Que vea por aquí un caminito que no hemos visto. Este. Mira, otro bicho. Uy, qué mono. Oh, has venido en busca de golosinas, ¿verdad? Me encontré un pequeño hongo único justo encima de nosotros. Solo he encontrado la sensación y el sabor es divino.
Este área ha sido un centro de actividad construido en la frontera entre dos tierras, con esa zona brumosa a un lado y sus crecimientos bulbosos al otro. Y ninguno de esos sitios parece agradable, de modo que mientras pueda creo que me quedaré justo aquí. Ya, ya. Es libre pasarte por ahí cuando quieras, aunque no me gusta el silencio de estaciones o en compañía de papá. Pero no dice... Ya, ya. Es que no dice nada. Esta tía no dice nada. ¿Para qué meter NPCs sin función? Ojo, que tendrá su función, pero no sé. Por aquí también han... Ahí no, aquí no hay camino. Vale, si no es un banco además. Es que no hay muchos bancos por aquí, ¿eh? Madre mía, voy a tener que ir allá. Al final no me va a dar a hacer nada, hemos explorado muy poco, pero bueno. Yo que sé, tampoco puedo hacer mucho. No, no es por aquí. Sabía yo que hoy no haríamos mucho, pero bueno. Hemos encontrado la zona. Siguiente. Estoy yendo correcto, ¿no? ¿Verdad? Otra vez hecho. Ay, Dios. Por aquí, ahora. Paso. Otra vez no. Ya te mato una vez viniendo hacia acá. Hacia acá. Lo intentamos. A ver, ojo, ojo. Pues aquí directamente. Ahora que no tengo presión, lo voy a hacer sin morir, ya verás. ¿Ves? Ahora que nada me presionaba, pues llegas y ya está. Aquí está el listillo. Míralo. Qué listo es. El notas. Y por aquí, ¿qué camino hay? Ah, vale, este. Para ahí supongo que habrá que... poder pisar el agua. Cosa que no podemos hacer todavía. Vale, me he matado. Qué miedo da mi fantasma. Puede, ¿eh? ¡Uy! Me pueden esos. No logro... Cuando saltan no logro... pillarle ningún tipo de patrón. Que hay que pasarle por debajo. No sé qué pasa si mueres estando hueco. Supongo que pierdes cosas y ya está. Cuando salta no puedo contra ese tío. Vale. A ver si matamos a un boss. En plan, en serio. Me gustaría antes de terminar el episodio. No sé si lo hemos matado, no creo. Joder.
Vale, el otro camino no parece interesarme. ¡Oh! ¡Hola! ¡Eh! Es una referencia a Dark Souls, ¿lo sabías? ¡Ajá! Los pasillos son una criatura diminuta. Parece que te gustan las aventuras, así que tenemos mucho en común. Buscas lugares peligrosos, vas por buen camino. Un bicho cuellilargo me advirtió de una tribu de lo profundo. De clase guerrera, o eso dice. Tengo ganas de una buena pelea. Sigue alerta, mantén amante de las aventuras. Permanece con vida y volvamos a encontrarnos en el camino por recorrer. Lo mismo. Parece la tía de Dark Souls esta de... que sale en todos los juegos Souls también, que... que tiene un... ¿no? Que tiene así la cabeza... no, es este parece. O sea, que tiene así un cuchillo de carnicero y un... la devora hombre, la Mildred. Mildred de la devora hombres. Vamos, yo he pillado que se parecía a esa. Hola, señor Zetas. Pues flipo de... ¡Ah! ¡Norl! Es ella otra vez. Flipo de la poca frecuencia con la que te dan fragmentos de vida, Porque no tengo ni uno. A estas alturas no me han dado ni uno. Y ya llevo como bastante avanzado. A ver, no sé yo cómo de largo es el juego. Espero que lo máximo posible, porque lo estoy pasando genial, pero... nada. Hombre, ahí le he dado, pero bueno. Otra vez. Esto es la vuelta, ¿no? Pero aquí estaba la... no tendría que haber... ah, vale, eso te iba a decir. Esto quiero yo. Abrir esto de aquí. Ahí está. Abierto. Vámonos. Esta estaba por aquí arriba. Puedo seguir bajando. Voy a buscarla. Supongo que será por allí, así que vamos a quitar las tonterías. Dios. ¿Por qué quitas tanto? ¿Dónde era? Supongo que era aquí. Aquí termina el camino del peregrino. El corazón de Halunes se encuentra ante ti. Continúa para ser testigo de su gloria.
me hace falta un salto largo. Pues al final sí que era para abajo, fíjate. Me hace falta un salto largo, no puedo seguir. No sirvió para nada esto. Ay, voy a curarme un poco con esta gente. Dale. Supongo que de la chica esa todavía tengo que aprender la habilidad del salto de pared. Bueno. Vale, que eres un bicho. Perdón, usted. Me disculpa. Madre mía, escúchame. Párate. Dios. ¿Cómo? No he tenido nada que hacer. Creo que ni lo he tocado. No sé si lo he tocado. Creo que no lo he tocado. Ese bicho podría ser un boss. Es solo. Madre mía. Qué duro va a ser esto. Qué duro va a ser. Lo mejor es que si vas poco a poco realmente ves dónde pisas. No hay forma de que te mates. Pero yo soy un ansias y tengo prisa. Cerrado, ¿verdad? Yep. A cal y canto. Uy, no. 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 No es de mi interés. Esto es otro camino. Recordamos al anciano. Vaya. Qué críptico, videojuego. Gracias por tu útil aportación al lore que no conozco. ¿Quién es el anciano? Fíjate, conozco. Qué mona es. Es súper kawaii el bicho ese. Ha venido por aquí. Pues es para volver, ¿no? ¿O no? Ah, es un atajito. Súper innecesario. Uy. Toma capón. Estaría bien matar a la mantis así a distancia. Ostras. Es que te quita dos. Con cada golpe. A ver, señora. Ya está. Ok. ¿Cómo se llama este sitio? Aldea Mantis. Uy, sí, se ve facilísima. Dale a los dos. No hay nada por aquí.
es más rara, hija. Viajeros con ustedes la muerte, sed bienvenidos, que vuestras, que nuestras galas otorguen un final rápido y doloroso. Las mantis son malas. Por algún motivo en especial. Las mantis se mueren cuando se marean, o sea que, al menos los machos, les comen la cabeza. Una filia un tanto extraña, cuanto menos, pero... Bueno. Como mínimo sería para preguntar... Para preguntárselo. A las mantis, en plan, ¿por qué lo hacéis? Había un doble parry ahí. Muy difícil esto. Oh, un banco, gracias. Parece que vengas desde... Que seas un tío súper cansado, que vienes de lejos. Un banco, gracias. Hola, amigo. Quiero llegar hasta ti, pero parece que no. Dios. Maestro de las embestidas. Ah, que no hay nada. No sé lo que me han dado que era. Maestro, supongo que es una insignia, pero... No sé cómo usarla. O sea, equipando verá en el banco, pero... Ah, no hay nada más. Oh, pues qué triste. Bueno, pues ya está. No sería por aquí. ¡Oh, Dios! Uf, verás cómo no llego al banco. Gracias. ¿Cómo me ponía ahí? Vale. A ver. Aumenta el aguante, recuperas el daño recibido por tanto simulador de más tiempo. Vale. Esta la tengo, esta la tengo. A ver. Se despeja un insecto escéntrico conocido y cae maestra de bestia. Por lo tanto, realiza el avance rápido con más cuentas y con. Ah, vale. Claro, me tengo que quitar uno. Me tendría que quitar la brújula. Y no me voy a quitar la brújula. Es que no puedo poner más. Bueno, tengo menos alma. Ay, tampoco lo noto, o sea que me lo voy a quitar. Vale. ¿Y ahora dónde? Por ahí, supongo, ese caminito. Pero esto está ahí afuera de los mapas. Es lo que me mosquea. Todo esto para la cosa esa. El... Me voy. No es que no me interese, pero no me interesa. Uy, esto huele a... Ay.
poblado, mantis. Ah, vale, ahora es el poblado. Oh, vale. Uy. Vale. Es un atajo. No llego. Mierda. Bueno, es decir, a los enemigos dan menos alma, pero no, al final no me lo he quitado. Me quedan, dan bastante alma. Si te lo sabes curar, ¿eh? Vale, por arriba. Ya el salto de pared lo piden un montón. Oh, sí, garra de mantis, gracias. Se me ha abierto un mundo nuevo entero. Oh, gracias. Mola porque realmente en el escenario se ve ahí que has cogido una garra. Dios. Qué cosa más útil. Conforme lo digo. La tregua continúa, permanecer vigilante, las bestias no se acercarán. Perdón, ostras, complicado eso, ¿eh? Uf. No me arriesgo tanto, ¿eh? Vale, ¿ahora dónde? Uy. Vaya, me ha devuelto al poblado mantis un golpe. Tenía que gastarlo. A ver. Bueno, no lo sé. Voy a bajar, pero. Ah, vale, por ahí arriba es, ¿no? A ver, en la aldea ya no hay nada. Ay, sí, mira, hay un camino. Hay dos, en realidad. Habrá que subir. Supongo que será para arriba ya. Por alguno de los caminos. Es que ahora hemos abierto. Claro, es que ahora hemos abierto un montón de zonas. Así de golpe. ¡Ay! Ah, vale. Salto, vale. Ahora sí que tienes movimiento. Tienes un montón de movimiento. Ahí.
Sabía yo que no. Que no iba a salir. Ajá, y. What it. Muy listo, porque me quería curar. Vale, ahora. Vamos para allá. Mierda. ¿No es por aquí? Rollo, ¿no es por aquí? Joder, qué mala suerte, ¿no? No parece que llegue. A ver, voy para abajo. Ahí estará la aldea, ¿no? Ah, ni siquiera había un... Ni siquiera había un camino secreto y nada. Simplemente por aquí, así ya está. Ok. Oh, quiero eso. ¿Cómo lo hago? Ah, vale. Diario del errante. Ahora sí, me cago en la de eso. Eso sí que es movimiento y fluidez. ¿A dónde voy? Para arriba, ¿no? Al... A donde ha ido la tipa esa, pero... Ni siquiera me acuerdo si podía ir o no. ¿Qué era lo que me faltaba? Creo que no podía. Creo que lo que me faltaba era otra... Era otra cosa. Era como mayor distancia, no lo de la pared. O no lo sé, quizás me estoy equivocando. De todas formas, aunque no haya voz, se me han abierto un montón de... Ah, mira, sí, claro, vale. Se me han abierto un montón de zonas, o sea, que no corre. ¡Ostras! Siguen muy bien lo de que con el movimiento te sientas muy cómodo. Porque es muy fluido y es muy... Eso es muy cómodo. Una gran estatua de un caballero, tiene una cuenca en el pecho, insertar emblema de la ciudad. Ah, ¿ese era eso lo que...? Ya me preguntaba yo para qué era. Se ha cerrado. A ver el boss. Uy. Muy bien. ¿Matan? ¿Estos dos panolis? ¡Ay, que eres malo! Me perdono usted por confiar. Sí, soy un poco guarro. ¿Sería por arriba, quizás? Uy, qué bonito de pronto todo. Dios.
Si hay hueco. Si hay hueco, se le puede combatir. Ah, que no hay nada aquí. Ah, vale. Uf, es para llamarlo. Las grandes puertas han sido selladas. Nadie entrará, nadie saldrá. Uy, hola. ¡Eres tú! Bonito es el sitio este, ¿eh? La capital nos aguarda ahí delante, amigo. Parece un lugar muy sombrío, pero uno, de los, pero uno que contiene las respuestas a muchos misterios. Yo también me he sentido atracción a este lugar, aunque ahora que me encuentro en él me siento reacio a bajar. Me pregunto si es el medio que me frena o algo distinto. Bueno, a ver, más la terminada la conversación. Parece que la ciudad construyó una enorme caverna y que la lluvia cae por las grietas de la roca de arriba. Debe haber mucha agua en algún lugar ahí arriba. Supongo que si el techo de la cueva ha durado tanto, debería aguantar para nosotros. Aunque parece que la lluvia nunca da un suspiro. Me gusta ver de dónde, me gustaría ver de dónde viene antes de dejar este reino. Algún espectáculo debe ser. Mira, pues de aquí a través de la lluvia puedes distinguir unos retorcidos centinelas, cuyas cascas están agazapadas en una patrulla sin fin. Yo de ti tendría cuidado con ellos, mi pequeño amigo. No habrían olvidado su entrenamiento. Esta ciudad se oculta enemigos formidables. ¿No te parece estupendo un sitio para descansar? Me encanta tener la vida que no es el cristal. Sí, en verdad sí. Bueno, vamos a dejar por aquí, que este parece un buen sitio. No hemos luchado contra un boss, pero bueno, no pasa nada. Me tengo que ir ya, así que lo dejamos aquí. Un saludo a todos y hasta la próxima. Adiós.